Tenemos una masa en lo alto de un plano inclinado de altura 5 metros, una masa de 8 kilogramos, y en este caso vamos a poner que hay un coeficiente de rozamiento, que es lo que cambia con respecto al anterior, de 0,1. Y a ti te vamos a poner una fórmula que es esta. Menos el trabajo de rozamiento es igual a la energía final menos la energía inicial. Pero a mí no me gusta. No me gusta. A mí me gusta más esta. La energía inicial se gasta entre la energía final que tiene el cuerpo y el trabajo de rozamiento mientras está bajando por el plano inclinado. Si despejas de aquí, te sale esto. Pero es que a mí no me gusta esta, porque hay un menos ahí que no. Y yo veo esto más. La energía se gasta en dos cosas que se suman. Entonces, la energía mecánica es energía cinética inicial más energía potencial inicial. Uy, Epo, Armstrong, ¿te acuerdas, campeón? Ay, Armstrong. Energía cinética final más energía potencial final más el trabajo de rozamiento. Es fácil, pero tiene el detallito de que tengo que calcular la fuerza de rozamiento, ¿vale? Tengo que hacer un pelín de dinámica, pero un pelín nada más. Tengo la normal, el peso. En el eje Y tengo N menos PI igual a 0. Es decir, que N es igual a M por G por lo de 30 sexte por el coseno del ángulo. Y la fuerza de rozamiento es mu por N. Es decir, mu por M por G por el coseno del ángulo. Sustituyendo, me queda que la fuerza de rozamiento es 0,1, aquí ya se influye la masa, quiera o no. ¿O no? No, no. No influye, sí. Si este ángulo es de 30, este es el de 30. Y el Y es el que toca el ángulo, el coseno. Cateto contiguo. Que no quiero sustituir todavía, tío. Voy a poner la fórmula entera aquí. A ver, energía cinética inicial es 0, porque la velocidad inicial es 0, más la energía potencial inicial, que es m por g por h, es igual a la energía cinética final, que no la sé, medio la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial final, que es 0, porque la altura es 0, y el trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento, que es mu por m, por g, por el coseno del ángulo, por el desplazamiento. El desplazamiento hay que calcularlo, porque es este, ¿vale? Lo que se mueve de aquí a aquí. ¿Cómo lo puedo calcular? Vamos a llamarle d. Vale. Seno de 30 igual a cateto opuesto, 5 partido hipotenusa. Digo, sí, hipotenusa. Me quedaría que D es igual 5 partido seno de 30, 10. O sea que se mueve, se desplaza 10 metros. Pues ahora sí sustituyo. Fíjate que la masa me queda G como 8 por 5 igual a 1 medio de v cuadrado más 0,1 por 9,8 por coseno de 30 por 10. Me queda 1 medio de v cuadrado es igual a 9,8 por 5, que es 49 menos, fíjate que se resta, que la energía con la que llega al suelo es menor que antes y la velocidad también tiene que ser menor.
8,49. Vamos, que la velocidad es 9 metros por segundo. Fíjate que es menor que la anterior, ¿vale? Entonces daba 9,9 y ahora da 9. Y si el coeficiente de rozamiento fuera un poco más grande, daría menos todavía.